Como te digo, ahora tenemos una relación muy bonita, muy, muy bonita, te podría decir. Mi hija no me decía te amo, ahora me dice te amo, mamá. O sea, eso vale mucho más que cualquier cosa. Lindo, hermoso, te amo, papá. Cada mensaje ahorita es te amo, papá. ¿Por qué no te decía te amo? Creo que por todas las cosas que sucedieron, ¿no? Porque no era lo que esperaba. Y yo tampoco esperé ser ese tipo de padre. Y si en algún momento los dañé, yo les pido disculpas. La indiferencia. Haber dado prioridad a otras cosas o a otras personas cuando ella me necesitaba más. O cuando ellos me necesitaban más. Y siempre se lo digo, así esté haciendo las cosas bien. Porque es algo que tengo acá todavía. Pero son cosas que ya no se pueden resarcir. Son cosas que ya están hechas. Pero podemos ir, como te digo, mejorando y tratando de limpiar el camino para poder seguir llevando una buena vida. Uno no puede preocuparse por los hijos, uno tiene que ocuparse de los hijos. Y para mí son mi mayor prioridad. Dejé muchas cosas importantes que bueno, ya están. Pero si uno desea enmendarse y tratar de mejorar las cosas, no vas a recuperar el tiempo perdido jamás. Pero sí puedes crear una nueva historia. Puedes escribir un nuevo libro. Sí, lo estoy haciendo. Y lo seguiré haciendo para que tenga un bonito final.